Carlos, ¿qué tal? Es un triunfo bueno este para ustedes, más allá de lo amistoso que era el partido, para lo que viene el sábado con otro grande como es Alianza en Trujillo. Sí, es un triunfo más que nada anímico de que estamos haciendo bien las cosas con el profe Chicho. Creo que quedamos muy bien. Nos toca ahora un nuevo reto con Alianza, que sabemos que junto a la U van a pelear arriba y creo que le hemos hecho un buen partido. Ahora, poco de amistoso parecía que tenía esto, ¿no? Sí, bueno, es parte de, ¿no? Es parte del fútbol. Yo también estoy seguro que ellos, al igual que nosotros, querían ganar. Pero bueno, ya está, eso queda en el campo y ahora enfocar nosotros en Alianza y la U con su respectivo rival. En defensa, en ataque también, porque el gol viene por arriba, pero en defensa muy sólidos por arriba ustedes, ¿no? Sí, la verdad que tenemos muy buenos jugadores. En este caso le tocó a Alec y a Ascuez, pero también en la banca tenemos muy buenos backs que arriba muy bien y estamos tratando de salir jugando, ¿no? Que esa siempre fue la esencia de nosotros y gracias a Dios hoy nos salió muy bien. Ahora dicen que la competencia ayuda mucho en el tema del rendimiento. Esa competencia en el largo con José, por ahí Falcón, que anda en selección también en la de menores. ¿Cuánto te está ayudando, te está repotenciando porque te mantienes igual de titular? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo estoy seguro que cuando le toca a José también lo va a hacer muy bien porque es un arquerazo, por algo ha sido en los últimos años siempre el mejor arquero del año y eso nos ayuda a los dos, ¿no? Como mi hijo José, él está ahí alentándome y cuando le toque a él yo también lo voy a alentar. La última, ¿esta forma como jugaron hoy es como quieren ver al equipo en el clausura o como se va a ver el fin de semana, por ejemplo, contra Alianza? Sí, esa es la idea, esa es la idea de juego que tenemos contra el profe Chicho y estoy seguro que lo vamos a hacer de una muy buena manera. Gracias, Carlos. Gracias. Cuídate.